Ayer hice un llamado respetuoso a Loret de Mola para que, si no tiene inconveniente, me permita dar a conocer las pruebas que tengo de que gana 35 millones 200 mil pesos al año. Ojalá y lo acepte. Y lo digo porque cuando protestaron, teniendo de que todos eran como Loret, dijeron de que era exagerado lo que estaba planteando. No solo que era indebido, sino que era exagerado. Entonces tengo las pruebas, nada más que el INAI no me permite dar a conocer estas pruebas, porque sostienen que no es dinero público. Y yo creo que sí, es dinero público, lo puedo probar. Jorge Ramos, López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, Carmen Aristegui. ¿Cuánto ganan? La gente no tiene una idea de cuánto ganan estas personalidades que no defienden al pueblo. Les pagan todo ese dinero para defender intereses creados contrarios al pueblo. Les pagan todo ese dinero para mantener el régimen de opresión, de injusticias y de corrupción. Y es dinero que deja de recibir el pueblo. Es dinero del presupuesto. Entonces ya basta de hipocresías, de simulación. ¿Por qué en este caso no se van a dar a conocer estos ingresos? ¿Por qué nada más los servidores públicos?